Hello. Good evening. How are you? Hello, teacher. Good Hi, evening. thank you for replying. I thought my microphone was not working, but I see that yes, it is. How are you doing? Fine, fine. It's nice to hear that. Oh, okay, so we're just 7 here in the meeting, but yes, thank you for being on time. I know that it is raining in a lot of places. Here where I live, it is raining too, so sometimes can be a little bit hard to get connected to the meetings, but thank you for being on time, doing your effort. So yesterday, we stopped here on this exercise. I think that most of you finished it. So we're going to check your answers. Remember that more than one possibility was valid in most of the items in this exercise. So let's see. The first one is already done for you, and it says, "My brother is never sad. He's always happy." A volunteer for the number two. What do you have? Mario? What do you have in number two, Mario? Never. I think Hardly ever. hardly ever would complete it Hardly there. ever. Ajá, porque never es como 0%, pero aquí dice que llegó solo una vez tarde, una vez en el año. Entonces era como casi nunca llega tarde. Entonces, yes, hardly ever. I was late for Una work vez me importa. only one time last year. I'm hardly ever late. Very good. Kevin, number three. What do you have for number three? Usually. Mary failed only one test in high school. She usually passed her test. Yes, usually can be a good possibility, or usually it's okay. Está bien usually, o puede ser almost always también. So nice. Thank you so much. Number four. I always remember to do my homework. I always remember to do my homework. I forget to do it. I never forget to do it. Excellent. That's the correct one. I never forget to do it. Number five. Steven seldom goes to a cinema. He sees movies. Seldom goes to a cinema. Rarely. Rarely. Yes, rarely can be a good option. Excellent. Thank you so much. Number six, Judy saw a doctor for the first time in 3 years. In 3 years, for the Seldom. first time, seldom. Yes, seldom. That would be great. Seldom or rarely get six. Hardly ever could be as well. Excellent. Thank you so much. I get up at 5 o'clock 7 days a week. I get up early. Always. Always. Excellent. Always. Let's see number eight. It's always hot and sunny where I live. That's why I see snow.
Never get up. Never. I never see snow. Si siempre está caliente y soleado, entonces nunca ve nieve. Excellent. And as it's never, just never. Number nine. Do you ever drink coffee? Yes, but only sometimes. Excellent. If you have some time, that's excellent. Not often, just a few times a week. Excellent. My sister almost never eats burgers and fries. She eats healthy food. Almost always. Almost always. Excellent. 11. I take a bus to class maybe 3 or 4 days a week. Often. Often, it's a very good possibility. Thank you so much. And finally, number 12, do you ever watch action movies? No, never. Well, I watched an action movie a few years ago. So I guess I should say... Rarely. Rarely. Yeah, rarely. That's a good possibility. Thank you so much for your participation and for answering this. Let's see. Okay. Well, we're going to continue then, now that we have checked this exercise. This second exercise, if you're still watching my screen, I think you do. You are, yes. All right. So in this one, it's going to be like in groups. This is a group activity in which you are going to select the correct option here. With your knowledge of adverbs of frequency. Como pueden ver, es como un multiple choice. Tienen oraciones ahí, algunas, les falta a todas. En esa partecita donde hay tres puntitos, es donde van a escoger cuál es el frequency adverb que necesitan ahí, de las opciones A, B o C. Y ahí hay de ambos, hay los... indefinidos, que son los que estudiamos ayer, y los definidos, que son los que estudiamos la semana previa a la vacación. Vamos a hacer el número uno como ejemplo. Number one, okay, it says, I seldom visit my relatives, so I see my uncle John, usually almost never or almost always. Ok, me está diciendo que raras veces visito a mi familia, entonces, o por lo tanto, yo veo a mi tío John. Almost never. Almost never. Ajá, so number one, B. Es, así sería que lo van a ir haciendo. One B, for example. One B. Pueden ir tomando notas en su cuaderno de cómo lo van a ir analizando, resolviendo. Es en grupo, por favor, acuérdense que es participación activa, den su opinión para que pues esto, el proceso sea más fácil para ustedes. Y luego que hayan terminado esto, es como un quiz, es como un laboratorio, un examencito chiquito de lo que pues hemos estado viendo. Y ahí de repente pueden aprender vocabulario también. Luego que hayan terminado, la idea es que pues lo hagan en grupo, ¿verdad? Dando sus opiniones. Y luego van a visitar este enlace que está acá. Para que chequeen sus respuestas. Este es un video donde se muestran las respuestas de este ejercicio. ¿Okay? Voy a salirme de la presentación para mandarles el enlace. Esto está en la misma presentación que les mandé ayer. Déjenme mandarles el enlace porque yo sé que a veces se les hace difícil sacarlo de la presentación. Copiar.
Vamos a copiar. Copiar, copiar, copiar. Y se lo voy a compartir aquí en el chat de la meeting. Ok. Ahí está. Recuerden primero hacer el ejercicio, contestar las preguntas, seleccionar la mejor opción y ahí ir tomando notas en su cuadernito, porque luego que hayan terminado esto, van a ir a ese link y a chequear sus respuestas. Voy a habilitar para que alguien siempre pueda compartir pantalla y lo voy a dejar en grupo. ¿Tienen alguna pregunta antes de ponerlos en grupo? No questions? No, por el momento, teacher. Gracias. Okay. Okay, let's join the rooms. There you have the message. Click join or unirse so you can get in the groups. Ay. Always on time. Always, ajá. Sí, sería always. Always on time. Sí. Sí. Sí, sería. Sí. Okay. Dice, the beach only once a year. He almost never. Ay, me escucha. Sí, hoy sí, Fátima. Algo cortado, pero sí se te escucha. Sí. Almost never. Almost never. Okay. Cuatro. My sister often. A book in the evening. Okay. Read. Real. Mm-hmm. Real. Nada, rural o singular. Del internet. Singular porque. Book. Mm-hmm. Lo está poniendo en singular. El... Ajá, yo es singular. Lo ok. Conté. ¿Y usted? Vi. Sí. Vi. Okay. Vaya. Las cinco. Junk. Because I love. It's not very. Ah, bueno. I always eat junk. Sí. I never. I seldom. Sometimes. Bueno. Sometimes podría ser. Es well, sometimes. Porque. Yeah. It's junk food. Sometimes, porque no va a ser siempre. Ajá, cabal. Algunas veces. Algunas veces. Sometimes. ¿No, Mario?
¿Qué es junk? Junk. Junk. ¿Por cuál junk. Vamos? Yo casi no escucho. Basura. Por las 5. Dice que... Ah, no, porque no, no. Come, ahí sería... Siempre... Ajá, ¿verdad? Y seldom que... sería. Creo que sería. Ajá. Seldom sería, ¿verdad? Sí, porque seldom, dice que hay... Seldom eat junk food. Porque junk dice que food. Yo nunca, casi nunca como comida basura. Hey, porque no es sano. Porque no es sano. De verdad, don Marito, es la ceba. Entonces, seldom. Sí. Sí, ceba. La faith. Ahí sí sería sometime. Sometime. Sí, ahí sí, sometime. Ahí es sometime. Es B. Algunas veces. Sí, algunas veces. Porque dice que va dos o tres veces a la semana. Algunas veces. Las 7. I never watch cartoons because I hate them. Never. En las 7. Ajá. 8. Ah, no. Sí, es okay. Sí. Sí. Se sería en acierto. Sí, sí. Se, never. Dice, them always go to bed. Because. Early because. Ellos siempre van a la cama. Temprano. Temprano porque siempre se levanta temprano. ¿Verdad que sería A? Go. ¿Ah? Yes. Go. Ah, porque está hablando de ellos, ¿verdad? Sí, ah. De ellos. No, always go to bed early because they always sí. get up. Early. Sí. I went to a restaurant last weekend, but I usually eat. Uy, perdón. Sería go. Hey. Sí, hey, usually. Sí. Eat at home. Hey, okay. La 9. Usually. Es que podría ser las dos posibilidades. Ahí sí tiene razón, don Marito. Porque. Usually. Porque puedo decir, porque yo siempre como en casa. O. Usualmente, ¿verdad? O uh-huh. Always. Ajá. Usual. Para mí es usually, porque es como más casualón en una conversación. Sí. Ok. She doesn't. Bye. She doesn't. Because she's attended. She doesn't. Of the madness. Always. Always. Sí. She does always finish work. Sí. Sería. It's nowhere. So I never
snowman. Ok, la 10, always. Ah, sí, la 10, always. Ok. ¿Cómo sería ahí? It's no. Yeah. It's ah, sí. Vale, entonces ahí dice, yo creo que sometimes. Sí. Porque es a veces donde vivo. I never make it. Tengo dudas con eso. So, solo tienen que leer como el final o la oración que va después de la coma. ¿Qué dice? Ah, ok. Ajá, ¿qué dice? Y sería never, ¿verdad? No puedo hacer un muñeco de nieve. Eso. Ajá, entonces, por eso nunca hago un muñeco de nieve. O sea, que never. Ah, pues. Ajá, nunca nieva donde vivo. It never snows where I live, so I never make a snowman. Okay. We visit our grandfather there four times. Amount, la sea. Amount. He almost never see a doctor because he is seldom sick. Yeah. Or almost always. Almost always, yeah. La 13, almost always. Porque no se enferma mucho. O seldom. Ajá, sí, porque dice que sí, casi nunca ve a un doctor, porque entonces él. A ver, sí. Rara veces se enferma. Casi no se enferma. O casi no se enferma. No sería seldom. Seldom. Sería, do you? Ahí sería, how often? How often? How often? Travel to. Porque dice, ¿cuánta, sí, con cuánta frecuencia visitas otros? Otros países en temporada de vacaciones o de fiestas. Ajá. Ajá. Creo que es una pregunta que es una interacción. Sí. Sería. Sería cero. Sería. I always study always very hard, so I usually get high grades. Always. Yeah, always.
16 sería. He's never angry. He. Yeah, always. Hola, teacher. No sé si me podría incluir nuevamente en el room 1. Ahorita, Fátima. Que me saca de la reunión. Sí, así me fijé, la uní un par de veces. Sí, okay. Gracias, teacher. Ok.
Okay, were you able to finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, excellent. How was the exercise? Was it easy, difficult? Do you have any questions about it? Or vocabulary is so-so. So vocabulary is so-so, that it means that you learned some new words today. ¿Aprendió algunas palabras nuevas con el vocabulario? Yes. Excellent. That's fine. That's about. Any other comment? ¿Alguna respuesta que todavía no estén muy seguros del por qué? ¿O todo bien? All good? Well, I guess that is a yes. Bien, entonces, bueno, para que les quede un como, pues registro ahí esto. This is the key. Aquí están las respuestas. Y pues si quieren evaluar, ok, decir, ah, tuve 10 buenas de 12 o etcétera. Ahí van chequeando los porcentajes según hayan contestado. Y con esto pues nos movemos al siguiente ejercicio, que es lo que está en su página número 21 del material que descargaron de la plataforma, y también pues está la captura en el PowerPoint para que pues no estarme metiendo una y otra cosa, porque a veces se hace un poco complicado y se traba. So the idea here is to ask, the first thing that we have to do is to write 5 questions. Tenemos que escribir 5 preguntas, son 6 en total, pero la primera ya está hecha como un ejemplo. Las preguntas con how often, como las vamos a hacer directas, aquí está con do you. How often do you have meetings? Luego tienen que escribir 5 preguntas más. Voy a dejar de compartir un ratito para escribir acá. Ok, la que tenemos como ejemplo sería how often. Do you have meetings? So this is the first one. How often do you have meetings? Okay. Ahora, si yo quiero hacer otra pregunta, vaya, la uno es ya esta, es la que está. How often do you have meetings? Yo quiero preguntar, ¿qué tan seguido o con qué frecuencia tu jefe te ayuda? ¿Cómo me quedaría esa pregunta? ¿Qué tan frecuente o qué tan seguido tu jefe te ayuda con tus asignaciones? How often do you bus help? How often? Your signature. Mm-hmm. Do you bus? Okay, si el jefe, o sea, si el sujeto es tu jefe. You bus. Ajá. ¿Qué auxiliar tengo que usar para? Ajá. Das. Das. Porque es tercera persona singular. How often does? Does. Your boss. Your boss. Ajá. Help you. Y ahí le pueden seguir especificando with your reports, assignments, etc. Okay. Ahora quiero saber qué tan seguido o con qué frecuencia limpias tu casa. How often do you clean your house? Uh-huh. How often do you clean your house?
Ok, entonces es sencillo, es solo poner how often y luego el auxiliar does, si vamos a preguntar sobre una tercera persona singular. Y si no, si es I, you, we, they, vamos a usar do. Luego pues el sujeto. Luego del sujeto, acuérdense, va el verbo. Y luego el complemento y al final question mark. Les voy a dar tiempo para que formulen sus preguntas. Traten de hacer sus preguntas, no usar las que tenemos acá para que pues sea más productiva su práctica. Ok, aquí les dejo. Recuerden, si no tienen impreso el material, pueden escribir sus preguntas en el cuaderno. Les voy a poner otra vez las que estaban como ejemplo. No hemos revisado asistencia. Los voy a dejar que sigan haciendo las preguntas y después, antes de hacer la práctica, vamos a pasar a asistencia. De todos modos, creo que ahorita sí ya hay más conectados. Estábamos muy poquitos al principio. Bueno, ha estado complicado.
Okay, we're going to check attendance, and after that, you are going to go to the speaking practice. So if it is possible for you, remember to turn on your cameras. I know it is raining. Some of you are having issues with the internet, but at least for the moment we check attendance, it is important to have your cameras on, say present when you hear your names. And that's going to be really quick. Let's start with Adriana Raquel. Present. Thank you, Adriana. Andrea Simei. Andrea. Blanca Azucena. Present, teacher. Thank you, Blanca. Brenda Lizeth. Present. Thank you. Briseida Lizeth. Present, teacher. Thank you. Cesar Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Good evening, teacher. Good evening, Francisco. Gisela Beatriz. Gisela Beatriz. Jocelyn Yahaira. Present, teacher. Thank you, Jocelyn. Jose Roberto. Jose Roberto. Present, teacher. Thank you, Jose. Juan Cristobal. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you, Mario. Mirna Yanet. Present. Mirna. Thank you, Mirna. Odalis de María. Present, teacher. Thank you, Odalis. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. And Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you, Emily. Present. Okay, so what you're going to do now is to practice, van a practicar un poco speaking, haciendo sus propias, usando sus propias preguntas y dando sus propias respuestas. Por ejemplo, si yo le pregunto, Oscar, how often does your boss help you with your assignments? How often do you have? Hágame la segunda pregunta a mí, usted, Oscar. Vamos a imaginar que estamos en un grupo, usted escribió la segunda pregunta y me hace la pregunta a mí. Chivo. How often does your boss help you with your assignments? Assignments. Assignments. Mm-hmm. He almost never helped me with my assignments. Okay. Entonces yo le contesto. Él casi nunca me ayuda, pero es okay. I think he's busy. Ajá, entonces así van a hacer preguntar y ustedes van a decidir su propia dinámica, ¿verdad? Si Oscar es el primero y le hace la misma pregunta a todos los del grupo, luego su segunda pregunta, si Oscar solo escribió tres preguntas, está bien. Si escribió cinco, está bien, haga las cinco preguntas. O ustedes deciden si van como en cadena, primero pregunta, hace una pregunta a Oscar, después hace una pregunta a César, después hace una pregunta a Emily. Ahí van ustedes a decidir
qué dinámica van a utilizar en el grupo. Recuérdense que pues estamos para ayudar y si alguien en el grupo le dice, fíjate que creo que la estructura de tu pregunta la vamos a revisar, escribíla en el chat, vamos a darle vuelta o acuérdate que después va el verbo, aquí va el, etcétera. Esa es la idea, pues. Y de que practiquen speaking y que hagan sus propias preguntas, que respondan de acuerdo a su propia escenario, ¿verdad? Su vida real. So, no tanto apegado ya al libro, sino que ir produciendo nosotros nuestras oraciones, nuestro speaking, etcétera. So, déjenme hacer los grupos, los voy a hacer un poquito más pequeños para que tengan más chance de practicar. Ok, las cuatro. Okay, there you go. Unas preguntas, por ejemplo, he hecho las que dice, who of the do you go with your family? ¿Cada cuánto, con qué menudo sales con tu familia? Y yo contesté, ¿verdad? I go to par family every weekend. ¿Y vamos a dar la respuesta así o...? Como no, o sea, ajá, siento, ese es el ejemplo que yo he dado. Uh-huh. Pero sería como, yo le voy a preguntar a usted y usted me contestaría según lo que usted... No, pero, o sea, sería solo con almost never, almost always o usually. Ajá, sería con todos esos. Uh-huh. Pero, ¿de forma larga o así corto? Teacher, lo mejor es de que den una respuesta completa. Larga. Okay. Por ejemplo, ¿cuál fue su pregunta, Briseida? Le entendí de salir con la familia, pero no, ajá, la escuché sí completa porque en eso me iba metiendo a su grupo. Who of the do you go out with your family? Go out with your family. Mm-hmm. Okay, with your family. Esta es la pregunta que hace Briseida. Ahí se las escribí en el chat. How often do you go out with your family? Ok. Si Briseida me hace esa pregunta a mí, how often do you go out with your family? I could say, yo podría contestar usando uno de los definidos, que son los que vimos la primera semana, y decirles que yo salgo con mi familia todos los fines de semana. I go out with my family every weekend. Acuérdense que every es como decir cada. Every weekend. O decir yo siempre, decir I always go out with my family on weekends. Depende, usted puede contestar de mil maneras y lo mejor es de que conteste utilizando oraciones completas. Porque si me preguntan a mí, how often do you go out with your family? And I say, always. Se escucha como una respuesta incompleta, corta, o como si la persona no quiere hablar o no está dispuesta a conversar. ¿Ok? Es que ahí, igual acuérdense que es de irse ayudando, ¿verdad? Si usted dice, no sé cómo decirte que siempre voy, o en mi caso, yo siempre salgo los fines de semana con mi familia. Ah, entonces puedes decirlo de esta manera y te lo escribo en el chat y ahí irse ayudando. ¿Ok? Así que pues aquí voy a estar por cualquier cosa y las dejo practicar. Gracias, teacher. Ok. Gracias.
¿Cuál era su, su... Oh, aquí lo escribió la teacher. Sí. Who often do you go out with your family? How often? We say that. Mm-hmm. Often. ¿Qué chat es que sale lo del teacher? Aquí en el chat general del Zoom. Ah, del Zoom. Ahorita voy a ver. How often do you go out with your family? Ajá, si gustan, digamos una pregunta cada una y respondamos la según lo que nos han dicho. Bueno. Y así vamos para ayudarnos. Vaya, vaya, Briseida, how often do you go out with your family? ¿A qué menudo sales con tu familia, verdad? Sí, I go to our family every weekend. Family every okay.
Everybody's back again. How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Okay, I hope that you have practiced a lot. Espero que hayan practicado mucho. ¿Y cómo sienten con el tema? ¿Necesitan que lo practiquemos más? Ya vamos a pasar a otra cosa. Entonces, sí quisiera saber para tomarlo en cuenta si hacemos un repaso general de la unidad 2 el viernes para ir modificando las presentaciones o tomarlo en cuenta. Sí, sería bueno, creo yo. Okay. Hacer un repaso general. Gracias, teacher. Muy bien. Sí, yo también agradecería mucho, licenciado. Se okay. Junto la idea. Muy bien. Siento yo que a veces es un poquito más difícil los tipos de ejercicios como lo que hicimos ahorita, ¿verdad? De dar nuestra propia respuesta, ir construyendo las oraciones, no ya como repetir lo que está en el material o jugar con las palabras que ya tenemos ahí, ¿verdad? Entonces sí entiendo que es, puede ser un poquito más complejo. Entonces le vamos a dedicar más tiempo ahí y a un repaso el viernes también del Simple Present, porque siento que a veces es como que tenemos dudas si vamos a usar qué auxiliar, si do, si es does, si es don't, si es doesn't. Entonces siento que por ahí pues sí necesitamos reforzar. Entonces lo voy a tomar en cuenta para el viernes, tal vez hoy es que martes, miércoles, sí. Entre jueves y viernes haríamos eso para cerrar la sección 2. El tema que vamos a ver ahorita es bastante sencillo, es menos complicado que lo que acabamos de estar haciendo. So, yo pienso que podemos avanzar un poquito más en esto y dejar espacio para continuar reforzando lo de los frequency adverbs y el simple present, más que todo para que se desenvuelvan. Entonces vamos a hacerlo separado con, porque sentí que se confundían así como que uso un definido de los de once a week, twice, every, etcétera, o always, o entonces ahí siento que hubo un poquito de complicación. Entonces quizás lo vamos a hacer una práctica con ellos por separado y quizás va a ser en una sola sesión, ya no va a ser en grupos, porque pues no me puedo meter a todos los grupos. Entonces de repente estoy en uno y el estarse conectando a los grupos, más con estos problemas de lluvias, a veces se me complica más. Pero vamos a hacerlo el viernes entonces, ya lo anoté por acá. Y seguimos. Ok, next topic, imperatives. What do you remember about imperatives? ¿Qué sabemos de los imperatives? Tal vez los conozcan mejor como commands. Commands, imperatives, no ideas, no worries, no se preocupen. A veces el nombre gramatical no idea es más complicado de lo que es en realidad. Ok, imperatives. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, teacher. Okay, yes, good. Yeah. Los imperatives en español se llaman igual, son imperativos o son comandos. Se utilizan principalmente para dar direcciones o dar órdenes. Aquí tenemos la función y aquí algunos ejemplos. Function, imperative, to use giving direct order o command, es para darle a alguien una orden directa. Por ejemplo, levántate ya, wake up now. Y otro ejemplo podría ser decirle a alguien, open the window, abre la ventana. Okay, take your book, agarra tu libro. Entonces estamos dando órdenes, okay, direcciones. Okay, si le digo, encienda su computadora, turn on your computer. Estamos dando una orden, una dirección, es un comando. Los imperatives también son utilizados. Imperative to use giving a warning, una advertencia, warning. Es una advertencia o una prohibición. No sé si le dicen, watch out. Ten cuidado. Watch out, es como decirle ten cuidado. Be careful sería lo mismo, ¿ok?
O decirle, don't touch me. Okay. Don't smoke. Esa es otra warning, una prohibición. No fume. Don't smoke. Okay. O decir, watch out with the dog. Hay gente que pone rótulos así. Tienen perrito. Bravo. As advertencia, prohibición. También son utilizados para dar sugerencias o consejos. Ese es el tercer uso que tienen ahí. Imperative to use giving advice. Okay. Don't be panic. No te asustes. Don't eat too much. No comas mucho. Okay. Es como para dar consejo, ¿verdad? Si le dicen, por ejemplo, acuéstate temprano, go to bed early, okay. No tomes café en la noche, don't drink coffee at night, so you can sleep better, dándoles consejos para que puedan dormir mejor, etc. También se pueden utilizar para dar una instrucción o una dirección, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por dónde queda el banco? Where is the bank? So you say, go straight ahead and then turn left. O darle una indicación médica. Por ejemplo, take the pill after a meal. Tómate la pastilla después de una comida. Okay. Y también se utilizan para pedirle a alguien algo. Como decir, por favor, no te vayas. Como en la canción, please don't go. O, por favor, considera o reconsidéralo. Please reconsider. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Teacher, have ¿sí? a question. Uh-huh. Prácticamente este de los imperativos es como el give. Porque yo tenía entendido que como el dar es como el give. Ajá, dar instrucciones, dar indicaciones, hacer prohibiciones. Uh-huh. Thank you. Okay. Y cómo se forma. Esto es interesante porque si ven aquí dice infinitive form without subject. O sea, es un infinitivo, pero no se usa la palabra to y tampoco hay un sujeto. ¿Por qué no hay un sujeto? Porque cuando estamos dando direcciones o cuando estamos dando órdenes, se las damos directamente a la persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con Briseida, no necesito utilizar un sujeto porque le digo, si yo le quiero decir, Briseida, estés en silencio. So I say, be quiet. ¿Ok? So le estoy hablando directamente a la persona o le digo, hey, please open the window, abrí la ventana. So no necesitamos un sujeto. Entonces, por eso dicen, no llevan sujeto y el verbo se usa en infinitivo, sin el to. ¿Qué quiere decir en infinitivo? Que no lo vamos a conjugar. Si se fijan, el primer ejemplo donde dice positive y dice be quiet. Si se recuerdan, el be es ser o estar. Y el be, cuando lo conjugamos, se conjuga en is, am, are. Pero aquí lo estamos usando en infinitivo, no lo vamos a conjugar. Be quiet. Estate en silencio. Estate en silencio. Be quiet. Okay. Call me soon. Llámeme pronto. Positive. También un imperative puede ser negativo. Como decir, no grites. Don't shout. No molestes. Don't disturb, okay. Y es solamente necesitamos el don't y luego el verbo o la acción, okay. Es sencillo, ¿verdad? Yes, no. Questions. Ok, si no hay preguntas, entonces pues pienso que todo está claro y podemos seguir.
Si se fijan acá en esta conversación, es aquí hay algunos imperatives que son los que están en negrito. Por favor, envía este paquete. Please send this package. Claro, para dar un command podemos agregar please al principio o al final para no sonar muy rudos. ¿Ok? Por ejemplo, llega y no le va a decir a su jefe, send me the report. No le va a dar orden a su jefe. Entonces, para sonar más polite, es please send me the report, please. At the end, puede ir al final o puede ir antes, como el ejemplo que tenemos ahí en la conversación. Entonces, esta conversación no tenemos audio, so you will have to repeat after me. Podemos hacerlo con el micrófono off and practice. Let's repeat. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Preguntas con el vocabulario, la pronunciación. Sí, teacher, la pronunciación de clase final, donde dice Marcia, dice supervisor de new interns. Ajá, supervise. Ajá, supervise the new interns. Supervise. Ajá, the new interns. Y donde dice look, and look, look, yes. Look. Look, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Así. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need? Excelente. Anything. Anything. Y luego como con Z, Z. Anything. 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 Excelente. Anything else? Anything else. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Donde dice, give me one of. Give me one of those. 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 Give me one of those memo stickers, please. Ese those es un complemento. Oh, pues. Esos. Dame uno de esos. Ajá. Dame uno de esos stickers para como memo, es memorándum o recordatorio. Sería como un post-it, lo que conocemos como post-it. Esos papelitos les dicen memo stickers. No, gracias. Okay. Any other question? Ok, so vamos a practicar la conversación en grupos. So let me stop sharing and create the new breakout rooms. So vamos a hacerlos work. Okay, let's practice.
Don Juan. Están. Ahorita les voy a compartir. Gracias. You're welcome. Ok. Si gusta, empiezo con Janet y que va a tomar Emily. Bueno, okay. Ok. Empiece, Janet. Please send us pecan. Please send this package. Please send this package. Eso. Package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Quality. Yes, please wait. I memoed about the new girl for the general meeting. Right. Escribir right. Right away. Uh-huh. Actually, right, yes. Actually, yes. Please write a memo about a new date for the general meeting. Okay. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Have you got or end like? Please, supervisor, the new intern. Supervise. La E al final no la pronunciamos. Supervise. Absolutely.
being recorded. Okay, I see that everybody is back again. How was the practice? Yes, teacher. Okay, right, so. Yes. Yes, okay. Very good. So let's continue with this exercise that we have here is to complete the following comments. Number one, according to the conversation, what is the verb missing there? A memo about the new date. Ahí falta el verbo. Acuérdense que un command es nada más un verbo con complemento. ¿Cuál es? Right. El... Right. Excelente. Ajá. So en el número uno nos falta el verbo write. Entonces ahí lo escriben, ya sea en el material o en su cuaderno. Write, write a memo about the new date. Number two. Give. Excellent. Give me one of those stickers. And number three. Supervise. Supervise. Excellent. Supervise. Supervise the new interns. And this is it with this conversation. And then this one, acuérdense que los comments, en este caso de la conversación que tenemos en el material, está dando indicaciones, está dando órdenes. Please send this package. Please write a memo. Give me one of those stickers. Ahí en este caso, los comments está dando para órdenes. También dijimos que nos pueden servir para dar recomendaciones o indicaciones. Entonces, vamos a ver esta conversación de esta. Sí tenemos audio. And it says, don't work too hard. Estamos empezando con el tema de la conversación con un imperative. ¿Qué le está recomendando? Don't work too hard. Okay. Ajá. No trabajes. No trabajes muy duro. Demasiado duro. Yes. It's not healthy. No hay que pasarnos de los límites, ¿verdad? Hacer lo que se pueda and that's it. Don't work too hard. That is the conversation. Se las puse ahí en el PowerPoint. Es el mismo que mandé ayer. No le he modificado. Y esto es, bueno, vamos a escuchar el audio. Y este lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer en breakout rooms. Este lo vamos a hacer en la sección principal. Voluntarios con la sección principal. Para que pues quienes quieran el chance de porque no me puedo unir a todas las meetings, como le dije. Entonces ahora nos vamos a quedar en un solo grupo, todos. Y ahí pues se voluntarían a practicar hacer el role play de la conversación. La vamos a practicar tres veces. ¿Okay? Van a escuchar el audio y yo les voy a pausar después de cada interacción para darles chance que ustedes repitan. Vamos a hacer la primera. Y luego, pues, si hay preguntas de alguna palabra o que se les haya hecho como difícil diferenciar la pronunciación o el significado, lo vamos a definir y luego vamos a practicar dos veces más. ¿Ok?
Okay, déjenme compartir sonido para que practiquemos. Okay. Entonces recuerden, voy a poner el audio, voy a poner pausa para que ustedes repitan en casa y lo vamos a hacer con micrófonos deshabilitados. En mute. Page 81, exercise 6. And practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, there you go with the conversation. Is there any word that you don't know the meaning or you want to practice more pronunciation? Very good. It's all good? ¿Estamos bien? Good. Okay, so let's practice one more time. Page 81, exercise 6, conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda.
Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, let's repeat the last time. Page 81, Exercise 6, Conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, do we have volunteers to role play the conversation? You can raise your hand. I have Juan Cristobal and Mario. Okay, let's begin with Juan Cristobal and Mario. Okay. Hello, Mr. Mario. How are you today? Not so good. Hello. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to help you solve fire. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't worry to her. All right. Thanks, Dr. Bell. Excellent. Okay. Excellent job. Excellent. Perfect. Thanks. So, yes, you did a Thank very you. Nice job. Lo hicieron súper bien. Hay unas palabras que son complicadas, pero las pronunciaron bastante bien. La primera es exhausted. Ahí. Esa AU suena como más como una O, no muy pronunciada. I'm exhausted. I'm exhausted. Pero lo hicieron bastante bien. Y la otra frase, let's take a look at you. Es como que fuera un mini trabalengua, ¿verdad? Let's take a look at you.
Let's yes. take a look at you. Let's take a look at you. And this is just practice. And the other one is the dinner. Esa suena así como está escrita, dinner. Dinner. Okay. Dinner. Yes, excellent job. Thank you so much for participating. Do we have another two volunteers? Dos más. Briseida, and who wants to practice with Briseida? Briseida and Cesar. Hello, Mr. Cesar. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. De ahí sigue, Dr. Sí, sigue. ¿Dónde dice I going to? Ah, cambiamos ahí. Ay, no, hombre, yo sigo. I going to give you some pills. Take one, please, every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. Young. Excellent, excellent job. Thank you so much for participating. Just one word, solo una, take. And es take. Tienen que cortar con la K, el sonido del K, al final, take. Take. Not, it's like open, take. No, take. Okay, and that's it. Thank you so much. I saw Janet tenía levantada la mano. And who wants to practice with Janet? Okay, alguien más para practicar con Janet? Marilyn, thank you so much. Janet, tiene que habilitar. Está en mute. Okay, good. Hola. Thank you. Marilyn. There you go. Ahí estamos. Hello, Marilyn. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Sí, usted, Janet. Sigue, Janet. Ya revisó al paciente y ahora regresa, Janet. Okay. I'm going to give you. I'm going to give you some pills. Take one pill every day. Running after dinner. Okay. And don't drink. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Excellent, pretty good, excelente. Ahí vamos mejorando un montón. Hicieron un muy buen trabajo. Solo es una como la why are you so tired? Ese sentí que costó un poquito. Why are you? Why are you? Es que eso se une. Why are you so tired? Why are you so tired? And that's it. You did it very good. Do we have two more volunteers? ¿Tenemos dos más? No more volunteers? Okay, parece que nos vamos a quedar ahí. No hay más voluntarios. Okay, dejamos por ahí el ejercicio de pronunciación entonces y nos vamos a hacer
el segundo chequeo de asistencia antes de continuar con la clase del día de hoy. Vamos a, recuerden, pues, habilitar la cámara, aunque sea, pues, el ratito de la, del chequeo de asistencia y decir presente cuando escuchen su nombre. Adriana Raquel. Andrea Simei. Blanca Azucena. Present. Thank you, Blanca. Brenda Lizeth. Present. Thank you, Brenda. Briseida Lizeth. Present, teacher. Thank you. Cesar Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you, Fátima. Francisco Javier. Francisco Javier. Gisela Beatriz. Gisela Beatriz. Jocelyn Yajaira. José Roberto. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Katy Alessandra. Kevin Ramiro. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet. Present. Thank you. Odalis de María. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you. And Emily Fabiola. Present, teacher. Okay, thank you so much. Okay, let's continue with writing exercise. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con los commands. Vamos a escribir 6. Vamos a escribir 6 commands o imperativos que que recibimos a diario. Pueden dividirlos en 3 afirmativos pueden hacer 3 negativos. Por ejemplo, yo hacer 3 afirmativos. Podría ser login on time. Ok. Tengo que estar logueada en el sistema a tiempo. Login on time. Take your breaks. Take your. Ok, tengo que tomar mis recesos como están agendados. Take your break as scheduled. ¿Qué más me dicen a diario? Check the inbox. Tengo que estar chequeando el correo. Check the inbox. Every 15 minutes. Ok. Y ahí tengo 3 commands o 3 imperativos que escucho a diario o que me hacen diario en el trabajo. Login on time, take your break as scheduled, check the inbox every 15 minutes. 3 negativos, no les cuelgues a los customers, no les cuelgues a los clientes.
done, hang up. Don't hang up to customers. Okay, no les tengo que colgar. Don't, tampoco tengo que tomar más de dos horas para responder correos. No tengo que tardar, no tengo que atrasar los correos. Don't delay emails. And don't, no tengo que dejar asignaciones pendientes. Okay, don't leave pending assignments. Okay, este sería, por ejemplo, en mi caso. Ahora les doy tiempo para que ustedes escriban. Si no alcanzan a hacer los seis, está bien, pero pues avanzar en algo. Okay. Remember, puede ser basado en lo de su trabajo o en la casa.
Okay, we have one here. Please turn off the air conditioner. Nice, excellent. Any other? ¿Pueden decirlos? Raise your hand o pueden escribirlos en el chat. Volunteers? Can you help me, please? Every day. Okay, help me, please, every day. Okay, good. Any other? Tell me the billing report for the month. Excellent. Please. Okay. Any other? Participen ahí los compañeritos. ¿Mm? No more. Nos quedamos con esos nada más. Okay, I know it is time. Ya es hora de finalizar la sesión. Okay, so mañana seguimos practicando con el tema y pues agregando más contenido. Creo que sí, a mañana les voy a agregar un poco más y retomar el tema de los frequency adverbs para que practiquemos un poco más con eso. Así es que pues nada más agradecerles que se hayan quedado. Sé que ha sido un día difícil por el clima, las fallas de internet, etcétera. But yes, see you tomorrow. Please try to be on time. Try to continue working on the platform. That is very important. Acuérdense que eso es muy importante. La asistencia, quedarse al meeting completo y tener trabajados sus ejercicios de la plataforma. Si pueden adelantarse, háganlo. Y recuerden que el chat, estamos en el chat de WhatsApp por si necesitan ayuda con algún ejercicio o soporte con lo de la plataforma. Pidan ayuda, no se queden atrás. ¿Okay? So thank you, sleep well, and see you tomorrow. Bye. Bye, bye. Take good care. Night. Night. Thank you, good night. Good bye. Night, sleep well. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you.